preguntaron el día de hoy a Marlon de Cruz, ¿qué le pasa al Monterrey? ¿Qué le está pasando al Monterrey? ¿En qué dijo? No sé. Este fue ya lo que respondió Marlon. El equipo, sin duda, podría tener mucho más goles. Y si tenemos más goles, vamos a tener más puntos. Entonces, ahí está el tema que estaba hablando hace un rato. Nada más faltó un poco de fortuna. Con esa fortuna que nosotros tengamos, vamos a obtener más puntos y vamos a obtener más goles. Hemos jugado muy bien, habían situaciones de gol y creo que un poquito de fortuna que Dios nos regale va a ser muy importante para nosotros, porque el esfuerzo lo estamos haciendo. El análisis muy inmediato, ¿no? Haz de cuenta que a grandes rasgos dijo, pues nos falta suerte. Sí, dijo, falta fortuna, ¿no? Pues sí, digo, o sea, han hecho no tan mal fútbol y sí han tenido varias llegadas a gol y todo, pero no ha tenido suerte de meterlo. No, le faltó. No, te voy a decir a quién le faltó suerte. Llegada sí ha habido. No, te voy a decir algo. ¿Sabes a quién le faltó suerte? Al Atlas, que puso tres balones en el poste. A ese sí le faltó suerte. La neta. ¿A Tigre le falta suerte? No. La neta no es. El fútbol no es de suerte. O sea, para que la suerte llegue, es una situación más de cuando tú haces buen fútbol de verdad. Y generas jugadas de gol y estás ahí. Por algo estamos donde. ¿Qué dices tú? La oye, suerte es el escudo de los débiles. ¿Qué jugadón llegó y Pablo pleno Joel y remata? Y qué suerte que le alcanzó a desviar un defensa sin querer. Eso es suerte. No. Entonces te faltó suerte. No puedes depender de la suerte, la verdad. Por cierto, ese remate que se aventó ahí estaba criminal, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Le falta suerte al Monterrey, pero le faltan muchas otras cosas además de suerte. Exacto.